En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el concejal Pierre Chaina sobre pues, la muerte de los 90 animales del zoológico municipal de La Paz. La verdad que hoy, de acuerdo a las investigaciones, existe una serie de irregularidades. Todo es por culpa del alcalde Iván Ariasa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a un informe del colegio biólogo, habían pues trabajadores que se hacían cargo, que eran biólogos, y Iván Arias le fue sacando uno a uno para poner a personas pues que nada tiene que ver con la carrera. Entonces estos animales prácticamente han muerto por culpa de no tener a los profesionales adecuados y aquí hay responsabilidad legal y penal del alcalde, quien debe ir preso hace rato por haber cometido esto. Este es un delito, pues la verdad que no se puede permitir que haya hecho lo que haya querido solamente por dar trabajo a su gente, ¿no? La verdad que estos incapaces, bueno, para nada, hoy las pérdidas son irreparables. Vamos a escuchar pasajes de la entrevista que dio al respecto el concejal Pierre Chaín. Artículo 11 de nuestra ley de fiscalización y auditorías se interpela a las personas directamente que trabajan allí y a su superior inmediato, que es la secretaría. Entonces, bajo esta filosofía, nosotros ya está nuestra hermana Pérez del Castillo, porque no todos los concejales del MAS uno por uno vamos a hacer, se le designa y todos apoyamos lo que hace. Nuestra hermana Roxana Pérez del Castillo está a cargo de esto y hoy, ahorita, creo que ya es la interpelación a esas autoridades. Si el informe de ellos no es satisfecho, inmediatamente nosotros elevamos esto al Consejo. Bajo el artículo 21, y se eleva a esas autoridades. Si esas autoridades son culpables y son censuradas, inmediatamente el file completo se va al Ministerio Público y a la Contraloría. Pero estamos descubriendo peores cosas todavía. Nosotros tenemos acuerdos internacionales por el tema del zoológico. Esos acuerdos internacionales donde generan dinero, supuestamente para cuidar a los animales, no es para contratar personal a nuestro antojo, como han hecho esta gestión. Yo tengo aquí un informe que viene del Colegio de Biólogos, que ya le habían advertido desde enero y febrero de este año. Había habido siete biólogos que trabajan en el parque. Y de los siete biólogos, ¿qué ha pasado? Han votado seis. En lugar de contratar otros biólogos, ¿qué hicieron ellos? Han contratado personal administrativo que no tiene nada que ver con biología. Había tres veterinarios. Han sacado a dos y han dejado a uno. Entonces, y no han contratado nuevos veterinarios. Llenar los cargos por llenar, eso sí es un delito en sí. Porque creemos que una nueva administración, si quiere colocar su gente, es entendible, pero en el cargo donde le corresponde sus títulos. No puedes, en lugar de un veterinario, traer un administrador de empresas. Y no puedes, en lugar de biólogo, traer un ingeniero civil. Nada que ver. Eso han estado haciendo y esto ya se refleja, acá está lo que le habían mandado al señor alcalde, diciéndole, estás poniendo en peligro esos cambios a los animales en el zoológico. Y el alcalde no hizo absolutamente nada durante 2 meses hasta que pasó lo que pasó. Entonces, sí, nosotros tenemos nuestro mecanismo, nosotros como bancada del MAS, doña Roxana está a cargo de esto, como digo, pero ya cuando llega al consejo, los 5 o 6 saben, nosotros estamos en bloque. Y si Dios mediante, vamos a ir aclarando los temas poco a poco. Sí, y bueno, había muchos comentarios cuando el día ayer que nos ha llegado, dice que en años anteriores había muchos activistas de la oposición, que no llamados medioambientalistas, pero que no, parece que no, nadie quiere hablar ahora que hay este caso de biocidio. ¿Qué ha sido la respuesta por parte de la bancada, del alcalde, de su partido a este caso? ¿Están defendiendo o están también queriendo buscar respuesta? ¿Cómo ha sido? Mire, la respuesta del Ejecutivo, siempre buscando excusas a lo que pasa en la alcaldía. En lugar de dar soluciones, son parte de los problemas. Nosotros como bancada del MAS, siempre hemos desnudado los actos de corrupción. Pero no lo podemos desnudar al 1000% todo. Al final somos 5 bloqueados por todas partes, como verás, hasta mi escritorio. Ni oficinas tengo, ¿no ve? O sea, estoy en el hall trabajando para no dejarnos ni fiscalizar. Intentan siempre bloquear la información y no nos permiten llegar a la información. Pero creemos nosotros como bancada del MAS, hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo con el pueblo paseño. Lo hemos demostrado.
Hemos demostrado a través de la ley de regularización, hemos mostrado la ley del perdonazo tributario que está vigente y el alcalde le sigue implementando. No quiere que la gente pague el impuesto, el tributo, sino que lo quiere con multas e intereses. Hemos cumplido con las leyes medioambientales como el de Maliasa y luchar contra los loteadores. Hemos cumplido con la ley de fiscalización y auditoría. O sea, todo ese, esa es la bancada que nunca pasó. Lamentable, en los últimos 15 años la oposición estaba neutralizada y el Consejo, nadie se escuchaba el Consejo. Hoy sí se escucha que estamos haciendo trabajo. Como bancada al MAS, estamos sí cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo. Y lamento mucho que todas las desgracias que está pasando en la alcaldía, en realidad no les dan soluciones la gente de la alcaldía. Ellos son los causantes de los problemas. Fíjese del préstamo, el supuesto préstamo de 175 millones que hasta el día de hoy nadie lo aclara, y cada que sale el alcalde se lava la boca diciendo, ay, son 20 millones de educación, ¿no ve? A favor de educación. Nosotros en nuestra comisión, la anterior semana y esta semana, gracias a la ley de regularización, el alcalde dijo que se va a recaudar como 103 millones de bolivianos. Estamos sacando una ley especial en beneficio de educación y salud. Estos 100 millones, 60 para salud y 40% para educación. ¿Qué quiere decir? 60 millones que se inviertan en salud y 40 millones a educación. ¿Y qué crees? Seguro van a rechazar. Porque ellos no buscan trabajar en educación y salud. Pero a diferencia de entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho, ellos dicen y nosotros hacemos, en beneficio del pueblo paseño. Y esto, hemos visto muchos padres de familia, necesitaban más presupuesto para educación, y eso ya están los 40 millones, gracias a nuestra ley, apoyando al pueblo, pero generando recursos para seguir apoyando en educación. Y en salud, 60 millones, tenemos justo 60 centros de salud de primer nivel, cerrados por limpieza, por amor a Dios, limpieza. Ahora van a tener 60 millones y veremos cómo reaccionan. Ya fue aprobada en la primera instancia, que es la comisión, y veremos cómo actúan en el pleno. Veremos quién está a favor de salud, educación, y quién está en contra. Sabemos que nosotros del MAS estamos haciendo esta ley. Sí, bueno, para ir terminando, ¿qué crees es la solución para el tema del zoológico? Porque es hace mucho tiempo que hay observaciones en el manejo, en las condiciones en que están los animales, no solamente desde ahora, pero hace muchos años también. Yo creo que la solución primero tiene que darle el Ejecutivo. Nosotros como concejales, cuando nos metemos al Ejecutivo, nos dicen injerencias. Pero también la solución a través de esos organismos internacionales que tenemos firmados, pueden ser denunciados las personas, no la institución, porque la institución es el pueblo, no son la que la están manejando. La que están manejando, empezando por mí, somos empleados de este pueblo. Pero los que están manejando el Ejecutivo, ellos tienen que dar soluciones a los problemas. Y deberían ser supervisados por nosotros como concejales y por los organismos internacionales. Yo creo que aquí la solución tiene que poner el Ejecutivo bajo la supervisión del Consejo, si quiere transparentar las cosas. Pero como vemos, en nada quiere transparentar. Esa investigación yo creo que recién ha empezado y cada vez vamos a ir descubriendo cosas. Seguro que, como siempre he dicho, es la continuidad del rebelismo. Es de la gestión de Revilla vienen pasando las cosas y veremos el alcalde. ¿Quiere ser su propia gestión o quiere ser el empleado o seguir siendo la misma gestión de Revilla? Eso es, hay que preguntarle al alcalde qué es lo que quiere ser. Muchas gracias, concejal.